y ahora es momento de hablar del deporte local, porque Almirante ganó y es puntero. Es verdad, fue victoria de Almirante Brown ayer en un Fragata Presidente Sarmiento que realmente estaba muy, pero muy necesitado de un desahogo. Y lo consiguió sobre el final. Fíjense lo que marca el tiempo, 46 del segundo. Las agujas marcan que se terminaba el partido, se estaba jugando el tiempo compensatorio. El que pierde la pelota es Germán Re, un experimentado jugador con pasado en Primera División, surgido de Newell's Old Boys de Rosario, con pasado en Estudiantes de La Plata. Pierde con Álvaro López, que había ingresado en el segundo tiempo en el reemplazo de Rodrigo Acosta. Y este gol, ese gol después de esa pelea, fíjese el tiempo que tiene en el área. El tipo gambetea, sale el arquero, un ex arquero del Deportivo de La Ferrere, como Nicolás Tauber, y define para que la pelota pegue en el travesaño e ingrese. Desató realmente un festejo increíble en el Fragata Presidente Sarmiento. ¿Por qué? Porque le permitió al equipo conseguir algo que no tenía, que había perdido después de los partidos del sábado, porque los Andes había caído frente a San Telmo y San Telmo era el nuevo líder de la Primera B Metropolitana. Había dos equipos que habían llegado como punteros antes de esta fecha número 12. Uno era Tristán Suárez y el otro era Almirante Brown. Si Almirante Brown ganaba el partido, iba a quedar claro en la punta del campeonato. Lo logró recién sobre el final para desatar la euforia de todos aquellos que fueron a Fragata, con un detalle. La comisión directiva había implementado una especie de 2x1. Vos comprabas una entrada general y con un alimento no perecedero te llevabas otra entrada general. Esto implicaba que había que pagar el porcentaje correspondiente a la Asociación de Fútbol Argentino, pero lo que se privilegió es que haya más gente en la cancha, aunque no quede tanto dinero en las arcas, porque se está tratando de privilegiar lo deportivo. Bien. ¿Y qué pasó en lo deportivo? Vamos a compartir algo que Almirante Brown o el hincha Almirante Brown no ve desde hace nada más y nada menos que 10 años, que es la tabla de posiciones del torneo y con Almirante Brown solo en la punta, ¿sí? 24 puntos en 12 partidos jugados para el equipo del Morrón Benítez, 23 para San Telmo, 22 para Tristán Suárez, que era el otro puntero, pero ayer empató frente a San Miguel, 0-0, y después vienen Comunicaciones y San Carlos con 19 puntos cada uno. Todos con partidos jugados. Todos ya tienen los 12 partidos disputados. O sea que ahora nadie lo puede superar. No, ya está. Por primera vez después de 10 años, la última vez fue en esa temporada 2009-2010, cuando Almirante Brown termina obteniendo el ascenso a la por entonces Primera B Nacional. Ahora lo que está buscando es subir a la Primera Nacional. Importante lo que va a venir en la fecha que viene, porque Almirante Brown va a tener que jugar frente a Casuso, pero San Telmo va a tener que ir a visitar Loma Hermosa. JJ Urquiza fue el rival que le propinó la última derrota a Almirante Brown en el campeonato hace aproximadamente un mes. Y además chocan entre ellos dos de los otros que estaban ahí arriba en la tabla, como son Comunicaciones y Tristán Suárez. Así que importante para este equipo del Morrón Benítez quedar ahí, en la punta, en soledad, y ahora mantenerla para quedarse con esta apertura de la Primera B en el fútbol argentino.